te diría que en el Senado los números siguen ajustados, pero creo que es Cámara Revisora y es soplan vientos a favor, teniendo en cuenta que se renuevan senadores nacionales de seis provincias exclusivamente, ¿no es cierto? En el caso de diputados el número está mucho más ajustado. Es un número que va a exigir mayor cantidad de alianzas, ¿no? Pero yo descuento que van a poder hacerlas las alianzas. Si los proyectos son razonables, creo que las alianzas se van a poder hacer. Se está poniendo a prueba con una Cámara de Diputados mucho más desigual el caso de la ley de tierras, ¿no es cierto?, que va avanzando el tratamiento en comisiones, y el caso del Banco del Sur, que ya tiene media sanción del Senado Nacional y que va por la media sanción la sanción definitiva de diputados, ¿no? Bueno, yo le he hecho pública en esta y en todas las circunstancias en que se ha dado esta situación. Lo he dejado plasmado en un documento que acerqué a las compañeras del Consejo Deliberante. Nosotros tenemos el antecedente del Senado de la Nación. En el año 2003 ingresan como senadores, en el año 2001, perdón, ingresan como senadores nacionales por la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner y Nicolás Fernández. Cuando Alicia Kirchner se va con licencia al Ejecutivo Nacional, seguía en la lista de suplentes un senador nacional y después Judith Forman, una mujer, y por supuesto se le dio posibilidades de asumir a Judith Forman aplicando la ley de cupo. Lamentablemente después Judith Forman falleció, pero bueno, eso fue un acontecimiento posterior. Pero la aplicación irrestricta de la ley de cupo creo que no está en discusión, ¿no? No creo que exista ningún sector de la justicia, ni nacional ni provincial, que le dé la razón a un hombre para que asuma, ¿no? El reemplazo es automáticamente por una mujer. Bueno, la verdad que tenemos por delante el 23 de octubre una elección muy importante, porque en un mundo absolutamente convulsionado, con cambios vertiginosos, necesitamos reafirmar un proyecto de país, haciendo por supuesto a futuro todas las reformas que sean necesarias, profundizando todos los cambios que sean necesarios, ¿no es cierto? Pero en realidad la Argentina está muy bien plantada respecto al resto del mundo. Sus alianzas con el resto de Latinoamérica y particularmente con Brasil es lo que va a posibilitar que su economía y todas las economías emergentes no sientan el cimbronazo de un mundo que se cae, ¿no? Cuando se habla del famoso 2012 y de las profecías mayas, yo creo que es este cambio de paradigma, este derrumbe, entre tantas otras cosas, de un capitalismo que ya no existe, de un capitalismo conservador que ya no existe. Creo que tenemos por delante un panorama de mayor crecimiento, mayor empleo, mayor apuesta a la calidad educativa, a la tecnología, y que en realidad tenemos al frente una mujer muy firme. No creo que los argentinos duden en el apoyo generalizado, y que respeta mucho al adversario político dentro de un marco de racionalidad. Si ese adversario es racional, ¿no es cierto? Y yo creo que la Argentina debe seguir reafirmando un camino de racionalidad y de crecimiento.
Bueno, en realidad el acompañamiento a un proyecto político implica el acompañamiento a la presidenta y también a los legisladores, que por supuesto vienen incluidos en la misma boleta, porque le ha ocurrido a este gobierno, a Cristina particularmente, que alrededor de 12 legisladores que habían ingresado como Frente para la Victoria, después saltaron al peronismo federal. Entonces, apoyar a un presidente es también apoyar a aquellos legisladores que lleven adelante sus proyectos. Esto ocurre a nivel de una intendencia, a nivel de una provincia o a nivel de la nación, ¿no es cierto? En el caso del Senado de la Nación, 8 provincias renuevan los senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. La provincia de Santa Fe no renueva, pero de todas maneras creo que ajustados, pero el Ejecutivo va a tener sus votos. En el caso de diputados, va a tener mayor número de diputados el bloque oficialista, pero por supuesto va a tener que seguir seguramente tendiendo redes de consenso con otras fuerzas políticas, ¿no?